Amigos, ¿cómo están? Desde la Plaza Regocijo Cusipata, les damos la cordial bienvenida a su programa cultural Patrimonio y descubramos juntos por qué nuestra cultura es única. En el programa de hoy les informaremos sobre la visita de inspección que cumplieron funcionarios de la Dirección de Cultura a un tramo del Camino Inca ubicados en el sector de Lucmabamba, así también sobre la romería que se realizó a la cripta del Inca Garcilaso de la Vega y la primera fecha del programa de formación de públicos 2023. Esto y mucho más en Patrimonio. ¡Bienvenidos! Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Conmemorando los 407 años del fallecimiento del Inca Garcilaso, la Dirección de Cultura, a través del Área Funcional de Museos, realizó una romería a la cripta donde se encuentran las cenizas del Inca Garcilaso de la Vega. En la siguiente nota vamos a conocer detalles importantes sobre la muerte de nuestro escritor mestizo. Conmemorando los 407 años de la muerte del escritor cusqueño Inca Garcilaso de la Vega Chimpuoglio, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del Área Funcional de Museos, realizó una romería a la Capilla del Triunfo, lugar donde se encuentran las cenizas del escritor mestizo dentro de una cripta. El programa de conmemoración se inició con una misa de responso, precedido de un acto protocolar donde participaron profesores y estudiantes de la institución educativa Inca Garcilaso de la Vega. Posteriormente, las delegaciones se dirigieron al Museo Histórico Regional Casa del Inca Garcilaso para rendirle homenaje a través de importantes ponencias que estuvieron a cargo del director del Colegio Garcilaso, del personal del Museo Histórico Regional y representantes del colectivo Inca Garcilaso. De esta manera concluyeron las actividades del mes de abril, conmemorando el nacimiento y muerte de nuestro insigne escritor mestizo, a las que se sumaron la Dirección de Cultura, el colectivo Garcilaso y la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega. El mes de abril es el mes de Inca Garcilaso de la Vega, por el cual el Área Funcional de Museos, que tiene el digno honor de habitar y mostrar nuestro museo de la Casa Garcilaso, venimos organizando diferentes actividades. Hemos realizado una romería a la cripta de los restos del Inca Garcilaso de la Vega en el Templo del Triunfo. Hoy estamos felices de poder conmemorar un año más de actividades en honor a Garcilaso. Hoy día hemos participado también en las romerías a la cripta del Inca Garcilaso de la Vega, porque consideramos que el Inca Garcilaso de la Vega es en sí la identidad, no solamente de los garcilasianos, sino de todos los andinos, peruanos y cusqueños. El Inca Garcilaso de la Vega no solamente es la luz, sino es el referente y en sí mismo representa nuestra identidad. Así es, desde el 12 de abril hemos desarrollado diferentes actividades para visibilizar la obra y el pensamiento de uno de los cusqueños más ilustres de nuestro país.
creo que la obra del Inca Garcilaso ha concitado el interés no solamente del colectivo Inca Garcilaso, que está conformado por el Centro Bartolomé de las Casas, la Corporación Educativa Quipu, la librería SBS Internacional y la institución educativa Caminito, sino también el de instituciones públicas como la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, la Municipalidad Provincial del Cusco y la Cámara del Libro y la Lectura de nuestra ciudad. Para todas estas instituciones, nuestra gratitud. Y bueno, creo que el balance de estas 2-3 semanas de trabajo arduo es positivo. Se ha desarrollado la Feria del Libro Inca Garcilaso de la Vega en su segunda edición. Entonces creo que este año, acertadamente también, el Museo Histórico Regional, la Casa del Inca Garcilaso, que alberga también su memoria, su espíritu, sigue realizando actividades en conjunto con otras instituciones, colectivos como el nuestro. Entonces creemos que vamos a seguir haciendo crecer esta escena literaria, esta escena también cultural, con el apoyo de todos nosotros. Al momento del Inca dar a conocer al mundo a estas valiosa civilización, también abrió una puerta al entendimiento, entender que nosotros como cultura tenemos un gran conocimiento, tenemos también grandes riquezas espirituales, grandes riquezas naturales y que requieren justamente de una adecuada revalorización, requiere también de que las nuevas generaciones asuman al Inca Garcilaso como esa voz que sigue haciendo eco en esta ciudad y en este país. Un capítulo interesante y que queremos resaltar es cómo Garcilaso de la Vega vislumbra su propia muerte, la misma que él asumió con templanza. Inclusive Garcilaso compró la Capilla de las Ánimas en la Catedral de Córdoba, manifestando su deseo de ser enterrado allí. Él ya anciano, en 1612, reflexionando sobre el devenir de una persona y la muerte como tal, compras una capilla en la Catedral de Córdoba, ¿no? Allí hace una serie de contratos como para realizar algunas construcciones. En 1615 prepara, digamos, una vez enfermo, deja su testamento y allí indica una serie de disposiciones económicas para que su sepulcro sea se lleve una vez fallecido con todos los ritos, ¿no? Entonces él pareciera que escoge este sitio, es un sitio histórico y mestizo como él, porque esta catedral primero fue ocupado por los romanos, luego fue ocupado por los moros, que tiene una arquitectura además monumental musulmana. En la lápida que se ubica en la Capilla de las Ánimas de Córdoba, reza el siguiente epitafio. El Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre en sangre, perito en letras, valiente en armas, hijo de Garcilaso de la Vega, de las casas de los duques de Feria Infantado, y de Elizabeth Palla, hermana de Huayna Cápac, último emperador de las Indias. Comentó la Florida, tradujo al León hebreo y compuso los comentarios reales. Vivió en Córdoba con mucha religión. Murió ejemplar. Dotó esta capilla y enterróse en ella. Garcilaso será para el mundo un gran humanista, para los cusqueños un patronímico de su identidad, y por eso que los cusqueños también se proponen traer los restos mortuorios del Inca Garcilaso, que en parte lo logran traer parte de los restos, ¿no? Garcilaso abraza, cierto, el catolicismo con devoción, es devoto de la Virgen, a quien le dedica sus obras también, a la Virgen, la Madre Jesús, pero él describe todas las tradiciones mortuorias, de modo que es un gran humanista y tiene también, y escribiéndolo, tiene un gran sentido sobre la muerte a partir de todas estas concepciones amplias que él lo escribe con amplitud para que la gente vea todo el contexto en el que las gentes le dan el buen sentido a la muerte y al advenimiento de la muerte. En ese sentido, para los cusqueños es profundamente significativo. Los 407 años de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega es la conmemoración al cusqueño más ilustre, un ejemplo de humanista, políglota
y escritor intelectual Acarta Cabal, que supo transmitir al mundo con maestría la riqueza cultural del Tahuantinsuyo. A lo largo de la historia, la explotación indiscriminada de recursos naturales en la Amazonía peruana obligó a algunos pueblos indígenas a internarse en las zonas más alejadas del bosque en búsqueda de su seguridad. Una parte de esta población vive hasta la fecha refugiada en áreas de difícil acceso sin mantener contacto con otras personas y comunidades. A esta población se le conoce como pueblos indígenas en situación de aislamiento. No obstante, en las últimas décadas, algunos de estos grupos han comenzado a relacionarse con personas y comunidades vecinas. A ellos se les denomina pueblos indígenas en situación de contacto inicial. A ambos grupos de personas se les conoce como Piasi, pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Ellos mantienen una estrecha relación con el bosque y conservan un conocimiento único que les facilita obtener sus alimentos y medicinas. Han construido aquí una conexión espiritual y cultural de cientos de años. Sin embargo, esta población, que se calcula en más de 7.000 personas, se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad. Debido a su situación de aislamiento, estos pueblos no tienen defensas para enfermedades comunes como la gripe. Por ello, un acercamiento o contacto directo con personas ajenas podría contagiarlos y matarlos. Asimismo, su estrecha relación con los bosques implica que cualquier intervención a su zona de permanencia se considera una amenaza a su vida. Es por ello que, para proteger sus condiciones de existencia y la de sus bosques, el Estado peruano realiza acciones para asegurar sus derechos de vida, territorio y cultura, así como de las comunidades y poblados cercanos. Para custodiarlas, se cuenta con puestos de control y vigilancia, donde los agentes de protección evitan el ingreso de extraños a estas áreas, realizando patrullajes, así como acciones de protección con las comunidades vecinas. Debido a la cercanía a sus zonas de tránsito, ten en cuenta que todas las acciones de cooperación para la protección de esta población son importantes. Así que, si encuentras rastros o huellas de los Piasi, si los escuchas, si llegas a verlos o te encuentras con ellos, aléjate inmediatamente y avisa a tu autoridad más cercana y al puesto de control y vigilancia, llamando al Ministerio de Cultura al teléfono 01-618-9393, anexo 2724. Para mayor información, visita nuestra página web. En reciente viaje realizado al distrito de Santa Teresa, la directora de la Dirección de Cultura de Cusco, Magíster Maritza Rosa Candia, inspeccionó un tramo del Camino Inca ubicado en el sector de Lucmabamba. En la siguiente nota vamos a conocer las acciones importantes que se cumplieron en este viaje. Durante la visita al distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Magíster Maritza Rosa Candia, inspeccionó un tramo del Camino Inca en el sector de Lucmabamba, que une Vilcabamba y Choquequirao con el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Se trata de una magnífica sección empedrada que cuenta con muros de piedra de contención y retención. Este camino comienza en el conjunto arqueológico de Choquequirao, pasa por el Nevado de Salcantay y por los monumentos arqueológicos de Vitcus y Ñusta Hispana, ubicados en Vilcabamba, y se dirigen hacia Machu Picchu. El día de hoy hemos venido para inspeccionar el Camino Inca que articula Amaibamba con Patallasta y Machu Picchu, que es un Camino Inca que genera también desarrollo en esta zona. Y el día de hoy nos hemos encontrado con los
habitantes de esta zona que también practican el cultivo del café y promocionan el café orgánico, que este camino les permite para poder generar sus economías en esta zona y está bien. Felicitamos, que también decimos que los pobladores están en la obligación de proteger y conservar nuestro patrimonio para que así tengan un desarrollo económico en esta zona. Estamos en un lugar, Lucmabamba. Lucmabamba es un punto donde articulan los caminos incas que vienen desde Suraypampa, desde Choquequirao, es desde Vilcabamba, Vizcos Vilcabamba, ¿no? Entonces, este punto, como un sitio estratégico donde se articulan esos tres caminos, se orienta hacia la zona de Machu Picchu, ¿no? A través de Patallacta. Entonces, este camino para llegar a Machu Picchu aproximadamente se demora 8 horas, es decir, 5 horas hasta llegar al río Aobamba. Y a partir de ahí los turistas toman pues la vía férrea, ¿no?, para llegar hasta Machu Picchu pueblo, y a partir de ahí nuevamente retoman, ¿no?, para llegar hasta el mismo monumento. Este camino, este tramo de Lucmabamba hacia Llactapata ha sido primeramente registrado el año 2002, cuando yo hice la identificación del camino prehispánico en todo el sector de Vilcabamba, Santa Teresa, básicamente en el Parque Arqueológico Nacional de Vilcabamba. Y fue restaurado a partir del 2004-2005 por el arqueólogo Bernardo Aparicio. Entonces, a partir de ahí, prácticamente después de su puesta en valor, es utilizado como una de las vías de ingreso hacia Machu Picchu, ¿no? Que vienen tanto de la zona de por el Labra Salcantay, de Choquequirao, y como también del lado de Vilcabamba, ¿no? Pero es importante continuar con la puesta en valor, ¿no? Aunque ya está aparentemente ya está en curso el proyecto de puesta en valor también de ese camino que conecta pues Vilcabamba con este punto, ¿no?, de Santa Teresa, Lucmabamba. Es importante indicar de que este camino es uno de los caminos que conectaba tres puntos importantes del imperio, ¿no?, dentro de este territorio, de Vilcabamba, del antiguo Vilcabamba. Conectaba Machu Picchu con Choquequirao, que es un monumento importante. Choquequirao a su vez se conecta a través del camino prehispánico, que está declarado, que está en la lista de patrimonio mundial, ¿no?, con Vizcos. Entonces es importante, yo creo, que hacer el estudio y continuar con la puesta en valor también de este camino, ¿no? Es decir, estos tres puntos, tanto Machu Picchu como Vilcabamba y Choquequirao, tenían conexión antiguamente, ¿no?, a través de un camino bien elaborado, a través de un camino construido con piedras, ¿no?, empedrado, ¿no?, con muros de contención, muros de retención, todos los atributos arquitectónicos que puede tener este camino. Acá en esta zona se encuentran los caminos más importantes del imperio, yo diría, ¿no? Cabe destacar que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco elaborará un proyecto de inversión pública para la conservación de este camino en nuevos tramos que van en dirección a Machu Picchu para el uso social y poder ampliar la oferta turística. Caminos del Capajñán transitaron todos los constructores del infinito Tahuantinsuyo. El Zapa Inca, los ejércitos imperiales, los incansables chasquis, mismas de todos los suyos y runas de la Madre Tierra, pisaron estos caminos eternos que ahora son patrimonio mundial. Sistema Vial Andino Capajñán, los caminos que llevan vida, esperanza y nostalgia de la civilización andina para recuperarla y protegerla. Cuida los caminos de nuestros ancestros. Protege las rutas de la historia tahuantinsuyana. Por ti. Por mí. Por todos. Por hoy. Y por siempre. Capajñán, caminos con historia y tradición. Teniendo como escenario el Teatro Municipal del Cusco, con gran éxito se desarrolló la primera fecha del Programa de Formación de Públicos 2023, que impulsa la Dirección de Cultura de Cusco a través de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes. Vamos con la nota.
En la Sala Inti del Teatro Municipal Daniel Estrada Pérez de Cusco se dio inicio al Programa de Formación de Públicos 2023 que impulsa la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, como parte del trabajo que realiza para involucrar a los jóvenes y adolescentes en la apreciación y disfrute de las artes escénicas. La bienvenida a este programa estuvo a cargo de la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia, quien felicitó la labor conjunta emprendida con la institución educativa Humberto Luna en beneficio de los niños y adolescentes escolares. Alumnos y alumnas, muy buenos días. Qué gusto de verles a ustedes. ¿Están bien? ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! Me alegra encontrarlos de nuevo a ustedes, que son también mis seguidores, porque yo también pertenezco a este centro educativo. He salido de las aulas del Centro Educativo Humberto Luna, que es mixto del colegio, y aquellos años era pequeñito. Entonces, para mí es un gusto de encontrarme con mis compañeros de estudio, con los profesores, que ellos ahora están impartiendo y va creciendo también el colegio. Y felicito una vez más al Centro Educativo Humberto Luna, que está cumpliendo los 100 años y que haya más años y muchos éxitos para los alumnos, para los docentes, ¿por qué no decir para la ciudad de Cusco? Nosotros estamos los llamados para reforzar y apoyar desde la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco para poder poner en práctica las danzas, las prácticas culturales. Solo así vamos a revalorar nuestra identidad. La ocasión también fue oportuna para celebrar el Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril, fecha instituida en 1982 por la UNESCO, con el objetivo de homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas. El Programa de Formación de Públicos 2023 tiene el objetivo de fomentar en niños y jóvenes el interés por las artes escénicas. Y para lograr ese objetivo, el plan de actividades gratuitas está segmentado estratégicamente en dos campos: funciones didácticas y ensayos abiertos. Efectivamente, en la edición 2023 del Programa de Desarrollo de Públicos tiene por objetivo acercar las artes a nuestra población, sobre todo a los niños. Cuando hablamos de artes, estamos hablando de la danza, de la música, del teatro y otros. En ese sentido, hoy, 26 de abril, estamos empezando con la temporada 2023 con la presentación didáctica de danza. Y cuando hablamos de la palabra didáctica, estamos hablando en poder explicar además a los niños, quienes han participado en esta presentación de hoy, de cómo se prepara, de por qué en el teatro, de cuánto tiempo se desarrolla, digamos, la preparación de esta obra, entre otras. Son los niños los que hacen la pregunta directo a los artistas y los artistas explican el proceso de la creación. Este es la forma de trabajo que vamos a tener similar presentación en 7 instituciones educativas a lo largo del 2023. En esta oportunidad hemos tenido la participación de la institución educativa Humberto Luna de Cusco, porque también ellos están cumpliendo 100 años. Nosotros, como Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, una forma de homenajear esta vida institucional, este trabajo por los 100 años, es también acercarnos desde las labores que desarrolla esta institución. Para el primer taller de la temporada 2023, se ha invitado a los alumnos de la institución educativa Humberto Luna de Cusco, quienes participaron en la presentación didáctica de danza para sensibilizarlos en la comprensión y valoración de las artes. Para ello, se aplica una metodología propia que fomenta entre los estudiantes las primeras buenas experiencias con las artes escénicas como el teatro, la música y la danza. En esta oportunidad hemos tenido la participación de un elenco de danza que se denomina Simpai, un recital de arte y teatro. Han participado destacados artistas
de hecho del ámbito de la danza, reconocidos por cierto ellos, formados, y que vamos a tener la presencia de ellos además en dos instituciones educativas de nuestra ciudad del Cusco. Acompañaron son Raiza Saavedra, Omar Vargas, músico, y Carol Arzubialde, además servidora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Esta primera experiencia de la temporada 2023 será replicada a lo largo del presente año en diferentes instituciones educativas, públicas y privadas de Cusco y provincias, buscando que la población comprenda y valore las artes, generando una relación más constante y cercana entre el público y los artistas a través de las manifestaciones escénicas. El director de la institución educativa Humberto Luna, magíster Pedro Afata Ala, agradeció la participación de los actores de teatro y la puesta en escena de la obra, así como las facilidades otorgadas por la Municipalidad del Cusco. A nombre de la emblemática institución educativa Humberto Luna del Cusco, expresamos profundamente nuestra gratitud y agradecimiento a la Dirección Desconcentrada de Cultura, quienes son parte de la celebración de los 100 años de nuestra institución educativa, aquella vez denominada Escuela de Varones 741 Cuichipunco, que posteriormente se fusiona con la Escuelita Cancharina, Artes Oficios, bueno, actualmente lleva el nombre del insigne hombre Humberto Luna. Y realmente muy complacidos, reconocidos y agradecidos. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco está trabajando con los jóvenes para inculcar la valoración y disfrute de las artes escénicas que nos permiten explorar las realidades, los sueños, los desafíos e ideales humanos a través del teatro, la música y la danza. Este trabajo se implementará en otras instituciones educativas del Cusco para que los jóvenes tengan oportunidad de desarrollar todas sus capacidades, talentos y habilidades para su plena realización como seres humanos y como ciudadanos de bien. A nombre del equipo de patrimonio les agradecemos su atención. No se olviden que cuidar y proteger nuestro patrimonio es un compromiso de todos. Hasta la próxima.